Oh, ya estoy aquí. Para que me veas bien. Muy buenas. ¿Qué tal, Lichi? ¿Cómo estamos? Os prometo que después de mear no me lavo las manos. Os lo prometo. O sea, lo ha hecho por vosotros. Pues anda ahí, que no se va ni viene. O sea, se podría ir ya a tomar por culo la madre que la parió. Pero no, ahí persiste un poquito. Claro, lo recalcas así. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo cuando viene a visitar a casa, he ido a mear, me he rascado todas las pelotas, no me he lavado las manos y he sobado todos los mandos. Y solucionado. Nadie quiere tocar nada. ¿Qué tal estamos? Jueves. Día antes de trabajar. Odio los viernes, me tengo que levantar súper temprano. Pero hay noticias. Bien. La semana que viene, el fin de semana que viene, es la última. El último día que trabajo este año. Puesto que me dan la última semana del año, me la dan de vacaciones. ¡Bien! ¿Para qué? ¡Para nada! ¡Bien! Y me dan la última semana de vacaciones. ¡Tócate los cojones! Ah, pero bueno. Yo, descansar, bien. Anoche me acosté a las 6 de la mañana. Mi día de trasnochar lo cumplí. 6 de la mañana. ¡Madre mía! ¡Ay, la Virgen! Me pasé toda la noche viendo películas, series y jugando. Fue como... Dios mío, ya cuando me fui a la cama dije, joder, si es que... No sé ni quién soy, ni dónde estoy, ni de qué estaba hablando. Madre mía, qué percha de mierda me pegué anoche. Pero bueno, vamos a seguir con... ¿Te pasó lo mismo? ¿Te quedaste hasta las 6 de la mañana jugando? Qué locura, tío. Claro, pero mis 6 de la mañana no son tus 6 de la mañana, claro. Es ahí está el tema. Oh. Uf. Vamos allá. Vamos a empezar, que hoy no tengo mucho rato. Hoy tengo un par de horitas, 2 horitas y media, así que vamos a darle. Déjate de rollo, que luego salta el copyright. Me joda. Reclamación por derechos de autor. Y es como, vete a tomar por culo, hombre. No, hasta las 6, no. Hoy ya vamos a seguir la historia. Ya hicimos ayer full secundarias. Yo creo que no hemos dejado ninguna para hoy. No, no hay nada para hoy. Las que quedan son las que no podemos seguir. Esta ya no la pude hacer. Esta ya dijimos que ni de coña porque es de 7 estrellas. Así que vamos a seguir la historia ya, por fin. De hecho, me dormí como a las 10. ¡Wow! No me he dormido yo a las 10, creo que nunca en mi vida. Pero no sabía ni quién era tampoco. Te dormiste muy temprano. Dormí muy bien. No me di cuenta y dejé el aire. Ah, claro, que es que allí hace calor ahora. Claro, te iba a decir, loco, ¿cómo que el aire acondicionado? Que estás más ara. Pero no, no, claro, es que allí hace calor ahora. Qué rico, tío. Cuando te quedas con el aire dormidito así, al fresquito, más eso el... Ah. A mí no me gusta dormir con aire acondicionado. Escúchame, pues yo sí que en verano duermo con el aire acondicionado. A lo mejor me despierto a mitad de la noche y lo apago o no. Pero sí que yo duermo con el aire acondicionado. ¡Sonanda! ¡Ore no casi aquí! ¡Quita daro! ¡Ya! ¡Sorega Zenzen!
社内法には名前も載ってなかったぞ。テレビはセフィロスの活躍のためって言ってるしな。だってセフィロスは B 体で、ま、英雄はメディアが作るってことさ。マエミア、¿qué temperatura hace allí ahora mismo? 40, 43. ¿Cuánto? Y yo con más de 25 grados, yo ya no duermo bien. O sea, yo con 25 grados ya no duermo bien. Ya me cuesta. ...26 graditos, bueno, todavía... Todavía es casi soportable. Vale, ¿a dónde íbamos? Ya, como nos dedicamos a las secundarias ayer, ya ni me acuerdo. ¿Al despacho del director? Aquí hoy... Hoy la verdad que se está bastante bien. No ha llovido apenas. Espero que no llueva mañana por la mañana cuando me vaya a trabajar. ¡Omedetou! Pero hoy aquí estamos a... 11 graditos. 11 grados. Y a las 7 de la tarde, en teoría, lloverá. Y ya no deja de llover hasta... Hasta el sábado. Ah, no. Hasta el domingo. O sea, mañana por la mañana me va a llover. Y me va a joder la marrana. Yo me tengo que ir a las 6 de la mañana a trabajar. Y me voy en patinete. Entonces me toca los huevos. Final Fantasy 7. Historia Crisis Core. Posición secundaria. Sí, algo así es. ¿Ves? Es que el principio de... El principio de Crisis Core es muy... Ah, bastante aburrido, la verdad. Ya nos han ascendido, ahora somos soldados de segunda clase. Y ahora podemos llevar 6 baterías, ¡vamos! Ah, no, somos soldados de primera clase. Ah, tenlo en cuenta para conseguir mejores resultados. ¡Vamos! Vence protegiéndote de todos los ataques. Límite letal. Culmina victoria con un límite. Estas son las cositas que me podrían... Los resultados que puedo conseguir. Pero ya podemos llevar 6 fucking materias. Pero el principio es un poco... valento, no te cuentas nada. Hasta de entrada un poquito, unas cuantas horas en el juego, que ya empieza la chicha, es cuando ya se pone súper interesante. Síntesis de materia. Main menu o hirai te mita mae. Sassoku, nani. Hay una brasileira. Brasilera. Que pasa por acá, por el frente del negocio. Y no sabes lo que está. Encima me saca como una cabeza de alto. Hostia puta. Hostia, pero escucha. Pero si tú eres alto, ¿no? ¿Cuánto mides tú? Por ejemplo. Piro plus más electro da hielo plus. Pero yo creo que nos mostraba el resultado. Si pongo cura y pongo revitalia, cura plus plus. ¡Buah! Si usas materias que son maestras, el resultado es mayor. Hielo plus plus. ¿No ves? Si la uso con la maestra, hielo plus plus. Si la uso con la normal, hielo plus. Nigro electro. Tiene como 40 ataques. Madre mía. 1,74. Ah, bueno. Más o menos a mi altura. Yo estoy por el 1,71 o por ahí. Filoelectro plus. Nigroelectro. No, porque Nigroelectro al final es como electro infernal.
pero peor. Pilo muerte. Pilo muerte. Entrenarnos nos entendemos. Ahí estamos. Es que es lo que hay. O sea, es que es lo que hay. Bajitos. Haz del consumo. Aumenta los efectos de los objetos consumibles en combate. Interestinge. Pero el robar. Si combino robar con otra, creo que podemos hacer arrebatar. Pilo electro. Esto me encanta, lo de la síntesis de materia. Me pone cachondísimo. Electro plus. Electro plus. Vale, a ver. Empecemos. Vamos, quiero arrebatar. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Pilo hielo plus plus, ¿no? Haz del consumo, ¿no? Robar. Ciclón voraz. No puedo, ¿No conseguimos arrebatar de ninguna manera? Filo explosivo. Filo explosivo. Permite utilizar ataques con explosiones. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Sateto! Bueno, vamos a usar... A ver, vamos a usar cosas... Que no quiera. Como por ejemplo el tajo certero. Filo explosivo. Me interesa. Me vale. Me sirve. Me gusta. El ataque elemental lo voy a usar para algo. Para nada. Para metérmelo por el culo. Vamos allá. Sintetizar. Me cuesta 2500 DPS, pero tenemos 53.000. Vamos allá. Tajo explosivo. Vamos allá. Lo bueno es que luego con el tajo explosivo podemos hacer más. A ver qué podemos hacer. Filo muerte. Me quiero hacer un filo muerte. Me quiero hacer un filo muerte. Me está dando muchas ganas de jugármelo. Es que este... Ya. A ver, ¿cómo hacemos esto? Espérate. Esperation. One a momentor. One a momento. Iba a hacer yo. Iba a hacer algo. A ver. Vi las historias. La de Messi. Que el Mbappé tiene una novia trans. Ah, bueno, pero... Está bien, ¿no? Hay que probarlo todo en esta vida, ¿eh? ¿No? Yo he dicho, y esto lo he dicho, cuando yo sea mayor de mayor. Mayor, mayor. O sea, no, no 50 años, no. Si yo llego a los 70, 80, yo me voy a dar a la vida, tío. Me voy a dar a la vida. Me quedan dos días ya para morirme. Me voy a dar a la vida. A lo que sea, a todo lo que pille le meto ficha. A todo lo que pille, bro. A ver.
Ahí en Discord te dejo eso y me retiro silenciosamente, Lichi. Tú ya lo miras cuando llegues, tal, y ya. Le tenemos que poner unos transgender para desconcentrarlo el domingo. Yo, la verdad, yo lo he dicho muy claro. Digo, yo cuando... Yo cuando ya esté, que la voy a cascar, me voy a comer todo lo habido y por haber. Todo lo que pille, me lo como. Ah, me da igual. Si ya, ¿qué más me da? Ya llega a este punto ya. Ya llega un punto en que te la tiene que sudar fuerte, tío. Un filo muerte, también lo veo, ¿eh? Un filo de muerte súbita, también lo veo muy top. Vale, ahora, ¿qué podemos hacer con acelerar? Libra, defensa de estado, ta. Filo mutis, nah. Tampoco podemos coger magias muy tordas, porque claro, al final tenemos el PM que tenemos, o sea que tampoco podemos venirnos muy arriba. Vale, tenemos el electro mamadísimo. Y recordemos que ahora podemos llevar varias materias. El filo hielo plus plus me lo paso por el huevo derecho. Y se va a ir a tomar por culo. Y el filo toxis me lo paso por la punta del zip. Del cieso. Y nos ponemos filo muerte. Y a tope. Piro plus plus, pues yo creo que ya lo podemos jubilear. Y hacernos una nueva... Pero lo que sí podríamos ponernos es una de vitalidad. Hostia, pero es que son muy bajas, tío. ¿No puedo hacer una de vitalidad plus plus ultra mega pepino? Vamos a probar. Vitalidad. PH plus plus no aumenta, tío. No aumenta. Mira, aquí vitalidad plus... Vitalidad plus es lo más que podemos conseguir. Pero si hago un vitalidad plus y luego le meto otro acelerar, ¿saldrá un vitalidad plus plus? Por lo menos para tener más vida, para aguantar más hostias. Porque es que si no, esto es inviable, ¿eh? Eso ahí. Y si le meto otro acelerar, ¿sube a 2? No sube a 2. Ahí. La madre. Bueno, nos vamos a tener que conformar con vitalidad plus plus. O sea, con vitalidad plus. ¡Uy, pero! ¡Uy! Pero que le puedo aumentar. Mira. De vitalidad. Le podemos. Vitalidad al 20%. Del 20 al 30% lo podemos aumentar. ¡Uy, su puta madre! ¡Uy, su! ¡Ay, la virgen! Me interesa, ¿eh? Me gusta, me interesa. El electro este me la pela fuerte, ¿eh? Prefiero esto. Vamos a darle. Un vitalidad al del 50%, que quiere decir que cuando suba de nivel, cuando suba de estrellitas, aumentará la vitalidad que nos da. 700 y pico de vida más. Ahora sí, papú. Así sí, coño. Coño. ¿Y esto qué? De momento creo que podemos ir ahí bien chill, ¿no? Yo creo que ya sí. ¿Qué podemos conseguir con este Piro Plus? Piro Plus Plus, antimagia.
Piro Piro Plus, me la suda. Nigropiro. Nigropiro Plus. Esto sí me interesa. Permite usar fuego que envenena o silencia. Es como el... como el hielo infernal. O sea, como el electro infernal. Pero sin el tema de la muerte súbita. Bueno, vamos a empezar con Nigro. Me gusta Nigropiro Plus. Se ha seleccionado una o dos materias que están equipadas. Me chupa un huevo. Me la... pollo igual. Me la pela, tío. Y ahora con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer un necropiro? Un nigropiro brutal. Nigropiro rompe pelotas. No, no puede ser un nigropiro destructor. Pero puede ser un nigropiro plus plus. Plus plus plus. Plus plus. Plus plus. Pero no quiero hacer uno tan pesado ahora. Lo vamos a dejar así. Porque no quiero hacer uno tan pesado. Porque el PM que tenemos es el que tenemos. O sea que es que no. No cambia. Transforma materias en PS. No, de momento no. No tengo tantas materias. Vamos a ir así de momento. Ah, pero nos podemos equipar otra materia. ¿Seguro que tienes claro todo sobre la síntesis de materia? Sí, todo pues clarín. Clarísimo. O sea, no dudo. Pero me lo vas a volver a explicar. Por cierto, os digo, en PC se ve bastante muchísimo mejor. Pero esto es lo que hay. Hay que disfrutar de los regalos que te hacen. Electro Blood. Tajo certero. Sismo. No tengo sacrificio. Pero sismo me gustaría. Sismo me gustaría. A ver, me falta una materia por equiparme. Y a lo mejor estaría guay llevarse... como ya con 4 ataques voy bastante chill. Pues a lo mejor podríamos coger una de fuerza. Esta, por ejemplo, ¿vale? Y hacer la fuerza plus o algo así. Y que me dé un chingo. Que me dé un chingo de fuerza. ¿Ves? Podemos ir aumentando la fuerza que nos da. Yo hago así. En vez de darme uno de fuerza, me va a dar dos. Y como... como materias vamos a encontrar un montón. Porque no es algo que no abunde. O sea, en el juego abundan las materias. Algo impepinable. Esto me subiría dos. O sea, me subiría uno más de fuerza. Magia 6. Fuerza 4. No. Esto me subiría 4 de fuerza. Uno más de fuerza. Fuerza 5. Sí, hombre, voy a quemar el nigropiro. Estamos en lipolla. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. Me pongo la de fuerza. Para tener un poquito más de ataque. Porque es que hacemos nada y menos. Venga, ahí. Venga, va. Que vaya subiendo. Ahí. Y que vaya subiendo de a poquito. De a poquito.
No sé dónde quiere Cancel que vayamos. ¿Dónde era? A las dependencias de soldado. ¿No? ¿No? Ah, pues no. ¿Al despacho de soldado? Al despacho. Y ahí está Sephiroth. Genesis y Haika. Y también Anjir. それを俺が。いや、侵略軍が投入される。じゃあ俺は信用されていない。ソルジャーの仲間意識が行動を鈍らせる。となる。そりゃ鈍るさ。だから俺も出る。抹殺に。 侵入者。どこに？ここだ。セフィロスは社長室。ザックスはエントランスよ。任せろ。 Vamos allá. Vamos a guardar para que se guarde todo lo que hemos hecho con las materias. Ya empieza lo... Cuando ya empieza este rollo, empieza lo interesante. Lo malo son los parones. A ver, que la historia de Zack con Aeris es muy bonita. Y es muy bonita. No hay que decirlo. Es muy, muy cookie, muy ubu. Pero... pero te saca muy mucho de lo que es la trama. Pero es una parte muy bonita. Muy... De los... Me voy a meter una hostia y me lo voy a ganar. Y lo muerte.助かったよ。今のなんだ。見たことないの。それがなんで社員を襲ってるんだ。原因不明の突然の暴走らしい。エントランスへ。エントランスへ。 Vamos a echar un vistazo a esta mundo por si acaso. ¿Alguien más en peligro? ¿Alguien está en peligro? ¿No? No sé, pero aquí hay un soldado al que le han partido la cara. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este soldado? Activating combat mode. Vamos a probar el filo explosivo. Esta es la habilidad que yo decía que hacía mucho daño. Esta es la habilidad que yo decía que hacía mucho daño cuando la mezclas con otra. Hace un ataque que hace el daño máximo. Ahora sí, porque los jueves suele venir un proveedor de las bolsas. ¿Quién es este soldado de tercera clase? El señor este me cuenta sus historias con las mujeres. ¡A la mierda! Ah. ¡70 castañas, chaval! ¡Hombre!
なんで神羅の兵器が本社を襲ってんだよ。ジェネシスの仕業かよ。Bueno, Lichi, te presento el ataque explosivo. Hijo de la puta madre. Conflict resolved. Te destruye, chaval. Creo que si combinabas golpe explosivo con golpe duende, salía una materia brutal. Capaz de hacer 99.999 de daño. Me gusta el nigropiro porque son como llamas moradas. Hacer nada contra mí, que ahora sí estoy mamadísimo, hombre. Sephiroth, 侵入者はジェネシスコピーだ。これはおそらくオランダの差し金だな。誰だそれ？コピー技術を盗んで失踪した神羅の科学者。ジェネシスとそのホランダってやつが手を組んでるってことか。かもしれないな。二人の目的は何だろう。ホランダーは科学部門の主導権争いで敗れている。そのせいで神羅に恨みを抱いていた。おそらく復讐だろう。くだねえ。でジェネシスはそんなことに協力してるのか。信じたくはないが。じゃ信じない。そうしよう。さあザックス、八番街でもジェネシスコピーが目撃されてる。セクトル8。Vamos al sector 8 a ver pasar a Eris y darle un besito y un cachetillo ahí en el culete. ¡Onee-chan, Taipinchi! Mira un joven reno. Un muy joven reno. Y un muy joven ruda. Then. Sore dokoro ya nai daro. Son, nantoka itte kure yo. Aitsu nara shinpai nai. Aroma. Oka no iria no yosu wa. ¿Ves? Usa un arma como la de Yuffie. ソルジャーたちも苦戦している。レノ、ルード。はい、よっと。頼む。¿Qué pasa? Los turcos, el tema de los turcos, te lo explican en Before Crisis. ソルジャーが出払っているからよ。人手不足だからな。あんたもタークス。シスネよ。俺、ソルジャーのザックスな。ザックス。任務中ではないのか。目的は同じだ。ここを手伝おうか。ありがたい提案だが。あら、心強い。じゃあ、ゾン、ザックス、後でね。ディズニー。Bueno, Sen, me voy detrás de aquel culete. Bueno, espera, vamos a investigar un poquito todo esto. Sin la Virgen y modo.
Activating combat mode. Conflict resolved. Y por ahí arriba los turcos. Vale. Sí, pues... Activating combat mode. Me has pegado. Vamos a recuperar la magia y los PH y ya está. Íbamos detrás de Cisne al teatro Loveless. ¿Ya estás en casilla? Pues ya sabes lo que dejas, ¿eh? Disfrutar. Guiño, guiño. Te daré mi tesoro favorito si ayudas a esa pobre chica. Un amuleto. Todavía no te terminaste el 12. Muy mal, tío. Hombre, este dura un poco menos que el 12. Pero si te dedicas a hacer todas las secundarias y a ir... Bueno, es que si te dedicas a hacer todas las secundarias, tienes que mejorar. La tienes que mejorar. Entonces... Fácil... Una horita. 8.000 de Criticor. Me quedé en la parte donde te anulan usar diferentes cosas. Tengo una magia en otras armas, ¿recordar? No me acuerdo. Que te anulan. No me acuerdo. Ahora dependiente. No me acuerdo. Ah, vale, ya sí. Ahora ya sí. La torre ya sí. A ver, vas avanzado, pero todavía te queda, claro. Pues... un poco menos de la mitad, quizás. Sí, ¿dónde está? Mira Génesis. Bueno, mira un clon de Génesis. Activating combat mode. Toma hostia que te crió. Toma hostia que te crió. Toma hostia que te crió. Y fortuna. Como si no hubiese muerto nada. Tengo que chitearla ahí para terminar. No, hombre. Pero sí, la mayor duración de Final Fantasy XII está en las escorias. O sea, si te dedicas a hacer las secundarias y a completar las escorias, ahí es donde está la verdadera duración del juego. Conseguir a todos los Esper y matar a todas las escorias. Si no, el juego en sí, largo, 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 no es de los más largos. ¿Tienes un tipo de翼? さすがソルジャークラスファーストね。本当に強いわ。ソルジャーはタークスと違って戦うのが仕事だからね。これ、さっき助けてくれたお礼よ。Conseguido la dirección de gabinete auxiliar. Ya puedes visitar una tienda nueva. じゃあ私
次の仕事に行くわ。あれ、guay。ジャックスも任務があるんでしょ。Todo eso es lo que más me gusta, pero justo haciendo esa parte de la historia no se puede volver, claro. Pero luego puedes volver, no pasa nada.8番街が片付いたら5番マコーロへ来い。何か分かったのか。Hasta que no vas al final, 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 siempre puedes volver. Hay zonas en las que te adentras y hasta que no terminas no puedes volver, pero siempre puedes volver para atrás. それまでに俺たちで奴らを見つけ出し。Buenas, Jurex, ¿qué tal? どうするんだよ。Tengo mucho trabajo, son las 10 y 40 del día aquí. Hostia, las 10?Está unas 6 horas menos que aquí. Muchas gracias, ahí estamos. Sí, todo. Sí, todo. 100% seguro. ¿Cuál dices? ¿Lo primero o lo segundo?¿Lo segundo? Activating combat mode. No tienes nada que hacer contra mí, está guardadín. Joder, el Super Saiyan guardadín este.El diseño que tiene aquí los Saiyajin mola, ¿eh? Anjir no kao ga tsuiteru. Genesis igai no copy mo kanou ni natta touyou wake da. Probado y comprobado. Honsha biru no training room ni. Secondo tachi no rusu ni shinobi konde wa.よくふざけていた。ジェネシス、アンジール、俺。本当に仲がいいんだ。どうだか。No。Llega ahora el momento。深淵の謎。それは女神の。Ahora es cuando lee Loveless。我らは求め、飛び立った。さまよい続ける心の源に、かすかなさざ波を立てた。ラブレス第一章。詳しいな。Sentaos, acurrucaos, que se viene la mejor puta escena del juego. 毎日聞かされれば、嫌でも覚える。La mejor puta escena.Ya me quito de aquí. さすがはセフィロスか。アンジール、下がってくれ。セフィロスと勝負がしたい。ジェネシス。俺も英雄になるんだ。いいだろう。その余裕、いつまで持つかな。Madre mía.
破壊する気か。英雄になりたいだけだ。Es que ha cortado el cañón como si fuera un chorizo, ¿eh? Es la mejor cinemática que vais a ver de puto Final Fantasy 7 con diferencia. O sea, me chupa un huevo el Final Fantasy 7 Remake. Esto, la polla. Esta cinemática es la hostia. Y esto era de PSP, con dos cojones. Sí, es una simulación, pues como al principio es del juego. Con Zack, que también es una simulación. Genesis no kizumi tsuite wa na. Daga. Anjiru. Qué buenísima. Yo cada vez que la veo, uff, se me pone los pelos de punta, eh. Maravillosa el combate, ni. Sono go. Guapísimo. Enen to Anjiru ni sekkyou sareta. Nante. Itsumo onaji sa. Kokoro ga mae. 夢、希望、そんなのだ。ああ、わかる気がする。ese Firo, yo creo que es el malo, o sea, de los Final Fantasy, el malo más popular, yo creo que es Sephiroth.Pero el mejor malo es Sephiroth, no, es Kefka. Pero el más top sería Sephiroth para mí. Es Anjiru. ¿Nani shiteru nda yo? ¿Doko ni iru nda? Ala, ala, ha recibido consejos sobre modo de invocación. Ala, 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 ala. A ver qué pasa aquí. He visto Loveless. Me parece estupendo. Ahí lo dejo un momentito para que pauséis y lo veáis. Prepara contra las habilidades del enemigo. Algunos enemigos son capaces de usar habilidades increíblemente potentes. Algunas de estas provocan incluso estados perjudiciales. En modo intenta bloquearlas. Además de reducir significativamente el bloqueo, permite proteger contra estados perjudiciales. Perfecto. Obtener la materia de Bahamut Sumo. Bahamuto Sumo de Chocobo. La invocación de Chocobo. Otra nueva imagen para el OMD. Y el Moguri. Todo esto, todo eso son misiones secundarias que tenemos aquí. Que aproveche, Lichi. Dale, dale y me traes un poquito. O sea, cuando terminemos esta misión, se nos desbloquearán aquí más misiones para conseguir a Bahamut Sumo, a Bahamuto Sumo, como podéis ver. Materia, recompensa por la misión M856, información sobre el tesoro cuando tres imágenes. Tinaja mágica, obtén. A todo esto es en. A ver, las direcciones de tiendas online pueden obtenerse
Cumpliendo con misiones como listadas abajo. Bazar, sector 7, cofre Bloom, cofre Bloom. O sea que las tiendas, básicamente, están en cofres de misiones secundarias. Por eso siempre os digo que cojáis todos los cofres. Y aquí tenemos pues la tienda. Esta tienda pues es de materias, básicamente. De materia y accesorios. Muerte. Le hemos provocado muerte. Hola. Sephiroth. Sephiroth. ¿En serio? ¿En serio? ¿A que no os pueda pegar? Tengo magia, lo sabéis. ¡Ah! ¡Ya mete kudasai! ¿Me has pegado? ¡Qué pesaíno! ¡Cómo gusta a la verga! ¡Uy, que te muere! ¿Ah? Vale, por ahí hemos subido, pero estas escaleras no las hemos investigado. Así que vamos a investigar estas escaleras para no dejarnos nada atrás. Ah, que no puedo bajar. Perdón. Hay que girar la manivela para que bajen las escaleras. Investígalas, dale. Ahí yo voy, ahí yo voy. Vamos allá, vamos allá. No sé si investigarlas, pero una hamburguesa me comía. ¡Nivel 21! Hay que ir para allá, ¿no? ¿Te mando lo que estoy comiendo? ¿O querés seguir? No, no, déjalo. O sea, déjalo, déjalo. Déjalo porque hoy... el otro día, cuando fui a comprar, me compré unos callos. Unos callos en salsa. Me gustan mucho. Y... el problema es que cuando he ido a hacerlo, estaban asquerosos. O sea, yo los suelo comprar y compré una marca distinta. Y estaban asquerosos, digo, esto que sabe asqueroso, tío, qué asco. Esta marca es una mierda. Así que todo mi gozo en un pozo. Y al final me he tenido que hacer unas putas empanadillas de mierda para comer. Porque las tenía ahí en la en el congelador. Digo, pues unas empanadillas, ya está, aquí le vamos a dejar, tomar por culo. Y no había descongelado nada. Así que... papas, zanahorias y 3 medallones de carne casero. Yo me los comía. No sé qué voy a cenar esta noche. Tengo que sacar algo. A lo mejor me hago un cocido esta noche para... ¿Qué quieres? ¿Que salte para dónde, tarado? ¿Qué quieres que haga? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Ya puedo bajar por aquellas escaleras? Ya puedo bajar por aquellas escaleras. ¡Ay! Así que nada, todo mi gozo en un pozo. Yo que quería comer unos buenos callitos, al final, a tomar por culo. Ay. Qué triste me he puesto cuando he hecho así. Y yo. ¡Ah! Esto sabe a puta mierda. Digo, no me lo voy a comer. No, es que está asqueroso, no me lo... no, o sea, no me lo voy a comer, no me lo voy a... O sea, no estaba incomible, me refiero. No estaba malo, no estaba descompuesto. Pero es que sabía tan asqueroso. Y es que digo, joder, es que no, no está malo, pero me va a sentar mal comérmelo.
Oye, ¿me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo o qué? ¿Qué coño quieres que haga? Si yo quiero bajar. Entiéndeme. Que yo quiero bajar. Pero ¿por dónde quieres que baje? Que yo de querer. De querer, por querer, quiero. Pero. Que no me dais opción. Ni solución. Había otras escaleras. Es que hay otras escaleras, si es que soy gilipollas. Eran los que estabas comiendo. Que te dije ese mal. No, esos son. Es por aquí, hijo de puta. Lo que parecían milanesas eran medallones de pechuga empanados. Esto está muy bueno. Lo que me he tenido que hacer es empanadillas. Unas empanadillas que tenía por ahí. Cosas que compro. O sea, compro cosas congeladas a veces pues para hacerme rápido. Si no me apetece cocinar o si no me apetece. O si se me pasa algo. Activating combat mode. Conflict resolved. ¡Osha! Creo que el filo muerte funciona de más de bien. Las empanadillas, bien, pues si solo es freírlas. Por eso estoy tan triste. Porque eran unas tristes empanadillas lo que comía. Uy, si hubiera tenido medallones de esos de... Si hubiera tenido medallones de esos, qué rico, tío. Me los hago y los disfruto como un enano. Después te paso a la receta de las empanadas argentinas. No, si lo único será hacer la masa, claro. Hacer la masa y luego, pues, el relleno. Yo es que cuando hago empanadillas ya compro la masa hecha. Que son unas obleas que te venden que son para hacer empanadillas. Oye, esta mierda no sube, ¿eh? Me cago en todo lo que se cagó Panetti, ¿eh? M 60%. Oh my God. Pañuelo. ¿Y dónde está el alfa Sindra? Aquí. Sindra alfa. Entereza de 60, chaval. Hipnocorona que me da magia a tope, ¿sabes? Cinturón de fuerza. Guantes de diamante y evitamos la mudez. La mudez. Sería subirlo, bastante guay, pero bueno, venga, va. Buenas tardes. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hace años no me gustó nada el sistema OMD. Todo fuera aleatorio, me frustraba mucho. Bueno, pero por lo menos sigue siendo aleatorio, pero por lo menos ya no es intrusivo como antes. Ahora ya por lo menos no te sale en mitad de la pantalla tocando los cojones. En ese aspecto lo han mejorado, pero sigue siendo aleatorio. El relleno no tiene nada de complejo, claro. El relleno por lo que tú quieras meter, ¿no? O sea, carne, huevito duro, muy rico. Pimienta, sí, también. Lo que yo no le meto es picante. Pero vamos, al final el relleno de la empanada puede ser cualquier cosa. Lo jugué en la mismísima PSP, pero ahora ya está mucho mejor. Yo lo reventé en la PSP, o sea... Lo reventé en la PSP. Es que le di tantas horas que yo creo que hasta lloraba la PSP. Víctor. Víctor de la Crua.
Víctor de la Croa. Víctor de la Croa. He escuchado ese nombre en un videojuego. ¿Puede ser de Chaos Legion? O sea, del Chaos Legion. Del Chaos Legion. Víctor de la Croa. Es del juego de Chaos Legion. De PlayStation 2. O PC. Aunque la versión de PC es mucho más complicada de encontrarla que la versión de PlayStation 2. Pero es un juegardo. Y me gustó mucho. ¿No has encontrado nada? Busca la intro de Chaos Legion. I am Victor de la Croa. Ah, mira, ya me han puesto la nueva misión de la princesa de los tesoros. Las putas misiones de Yuffie. Si no recuerdo mal. No voy a hacer estas misiones secundarias. Vamos primero con la principal. Porque es que si no, como empecemos con la secundaria, ya sabemos lo que ocurre. No, no quiero huir. Nigropidor. A ver. Puede ser, Chao Legion, ¿cuánto tiempo puede que lo recordara? De ahí. Era lo malo, creo. Era el malo, sí, el malo. Activating combat mode. Conflict resolved. Que fue un juego que le di también, o sea, le di mucha caña. Y se me quedó grabado. La intro del juego se me quedó grabadísima. Y jugué mucho, no por el hecho de que sea un juego largo, no, no, no. Es que es un juego que da mucho por el culo. Y para subir las invocaciones que tienes, porque ataca con invocaciones, para subirlas tenías que jugar muchísimo para subirlas al top. Un Zawayajin con cara de Angel. Monster. Pero solo sacaron uno, ¿no? Sí, del Chaos Legion, sí. Coco de copio. Solo sacaron uno. Es que hay juegos que. O sea, le dan poca visibilidad al juego. Aunque luego sea un juegazo y sea buenísimo y sea la polla, le das muy poca visibilidad. Vende poco, no haces más, obviamente. Si tiene poco rendimiento, pues no haces otro. Pero sacaron una versión para PC, que es lo mejor del tema. Lo que pasa que es muy complicado encontrarla. Víctor de la Croa. Sí. Esa intro... La tengo grabada a fuego en mi cabeza. I am Victor de la Croa. Muy buenas tardes, Costa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tú no puedes donarle porque... Llevas sangre de Genova. GK Soldier.
Es un hecho indiscutible que la forma de vida extraída de la Tierra es un espécimen perteneciente a la raza ancestral de la que hablan las leyendas, o sea, los ancianos. Además, existen documentos históricos que afirman que los ancianos canalizaron el poder de este planeta para explotar la Tierra. Usando las células del anciano desenterrado, hemos iniciado la investigación para crear y producir en masa una raza con habilidades similares. De ahí nació Soldado. El objetivo principal de esta investigación es reducir significativamente los costes de la extracción de Mako. Muy buenas, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Comiendo chuletón. ¡Joder, tío! ¡Aquí todo el mundo comiendo! ¡Todo el mundo comiendo! ¡Quiero comer! ¡Me estáis dando hambre! Uno que si me echo medallones con verduritas, que si bla, bla, bla. El otro que si me estoy comiendo un chuletón. Ahora, venga, María, dime. No, es que me estoy comiendo un sándwich de queso. Venga, hazla. Me voy a ir a prepararme un cochinillo ahora mismo. Y me está gustando bastante. O sea, los juegos no se comen. Pues este mes, como sigamos así, voy a tener que comer juegos. Me está gustando bastante el remaster barra remake. Está bastante mejorado. En plan, en temas de mecánicas, que hace que el juego sea un poco más fluido, más jugable y no tan doloroso. Compras de comida, no compres más juegos. Si tengo comida, si ya fui a hacer la compra el otro día. ¿El otro día qué fue? El martes. El martes fui al matadero ya a comprar carne. Un cochinillo, un chanchito. Tengo un chanchito. Un chanchito ahí a las brasitas. Proyecto G. No me interesa, dame el dinero. ¿Quién te ha dicho que voy a comprar el chanchito? Vamos al campo, cazamos un chanchito como se hacía antes y hacerlo. Implantar las células de un anciano en un feto humano para imbuir en dicho sujeto las habilidades de los ancianos. Aquí tenemos a Sephiroth. Sephiroth. Inyectaron las células Genova en el vientre de Lucrecia, que era la mamá de Sephiroth. Y no te lo dicen, pero en teoría, el papá de Sephiroth es Vincent. A ver, te dicen en el Final Fantasy VII original, te dicen que Ojo es el padre. ¿Ojo o Ghast? Creo que era Ghast. Pero no, es Vincent el papá de Sephiroth, Lucrecia la mamá. Y todo fue un experimento chungo. Aquí le dicen a dos formas igual. Cochino, cochinillo o chancho. Chanchito suena mejor. Un chanchito suena como más crujiente, como más tierno, como más delicioso. Vamos a comernos un chanchito. Sí, no, la parte de Lucrecia es que es que, ojo, lo de Sephiroth es que es que hostia puta con lo de Sephiroth. Proyecto G. Proyecto Genesis. Con el reporte de Urahara, Genesis ni a Akira Kana Henka Gata. ¿Leca? Sole da que de banai. ¿Copy? Sephiroth. Holanda, ya hari koko ni ita ka. Watashi o dou ni ka suru ki kana? Tonaru to,
Te invito a comer milanesas de chancho. Bueno. Pero pues no le queda mejor si decís milanesas de cerdo. A mí con que me inviten me da igual. Como, llámalo como si quieres llamarlo zapatilla en caldo. O sea, mientras me invites a comer las milanesas, llámalas como te dé la gana. De chancho, de chancha, de chanchito, de portugués o de Antonio, el vecino de al lado. No le estuviste mucha fe, pero están ricas. O sea, las milanesas están buenas, ¿no? Si es filete empanado, al final. Eso me encanta. Y yo no las hago porque... Yo no hago filetes empanados por el hecho de que me es un rollo empanar, me da pereza. Y porque si hago 27, me como 27. O sea, ese es el problema. En el orden que preferí, de preferencia mío, ternera, cerdo, pollo. ¿Ves? Pues yo la ternera lo último. Yo, pollo, cerdo y ternera. Al revés. Claro. Últimamente no compro pollo porque está carísimo y por lo que tú dices. Aquí en España el pollo está por las nubes. O sea, absurdo. Entonces últimamente lo que estoy comprando es cerdo. Cerdo y algo de pollo. Ternera es que no me... A mí la ternera no me va mucho. Me gustan las carrilleras en salsa. De la ternera me gusta, pues, las carrilleras en salsa. Un poco más. Es que la ternera a mí no me hace mucha gracia. A mí el cerdo... O sea... Ahora es lo que más compro. Porque, es como te digo, el pollo está carísimo. Entonces compro cerdo. Cerdo. Chuletas de cerdo. Lomo de cerdo, cabecero de cerdo, guisar de cerdo, carne picada de cerdo. Mi congelador ahora es full cerdo, literal. Y si no, que estoy mamadísimo ya, ya no están las cosas para tonterías. Mira, atento, mira. ¡Boom, motherfucker! Estoy mamadísimo ya. Ya me limpio el culo con los enemigos. El golpe explosivo es el... Un poco desactiva los chistes. El golpe explosivo es lo que te digo, que es... Hay una materia que es la única que llega al nivel máximo con un golpe. Y es, creo que es el golpe explosivo que lo mezclas con otra y hace un golpe... Un golpe como el golpe mortal de Cloud. O algo así era. Y si tienes el accesorio de expansión de daño, hace 99.999 de daño. ¿Te has dado cuenta, la mejora? En cuanto hemos subido... A soldado de rango 1 y hemos podido hacer la síntesis de materia. ¿Te has dado cuenta cómo hemos cambiado, no? Ya estamos mamadísimos, ya se acabó. Y ahora golpe muerte. ¡Pum! Muerte. ¡Pum! Muerte. Literal. Muerte. A tomar por culo. No tienes nada que hacer ya. Esto se acabó. Darme secundaria. Vamos allá. Vamos allá a la secundaria, que me la voy a fumar. Pues no lo sé. O sea, la... La materia no dice porcentaje. Filo muerte.
Permite usar ataques que causan muerte súbita. No sé con qué porcentaje, pero escucha, hermano. Mamma mía. Yo me imagino que esto irá con el nivel. A enemigos de nivel muy alto no les hará muerte súbita. Entiendo. Y estamos hablando que la materia no es de nivel... No es de nivel maestro, ¿eh? No es de nivel maestro, ¿eh? O sea, que solo está en una estrella. Vamos a pro... Por eso he dicho que el filo muerte es muy bueno. Filo muerte y golpe explosivo son dos materias muy potentes para ahora. En los bosses seguramente no te sirva, pero... Claro, ahí está el tema. Ahora cuando terminemos esta misión principal, vamos a hacer alguna secundaria de las que tenemos por ahí difíciles, a ver qué ocurre. Porque creo que ahí se influye la posibilidad de provocar muerte. Yo me imagino que ahí habrá menos posibilidad de provocar muerte al tener los enemigos más nivel. Pero es que esto... Es que... Voy petadísimo, chaval. En serio, dos Sahuahuayin. Mira lo que hago. ¡Bum! Muerte. Acabó. Dos Saiyajin muertos. San Huayajin. Le ha dicho frena. Vale, es por aquí. Pues vamos a investigar por aquí. Me voy a hacer unos mates y a instalarlo. Dale ahí, caña. Una tiara. Wow. ¿Para qué? Para nada. Hola, bro. Me tomé unos mates feísimos en el negocio. Es que, como en casa, en ninguna parte. ¿Ves? A esto no les puedo provocar muerte. Pero para esto usamos el golpe explosivo o el necropiro. Mira, el golpe explosivo. ¡5000! ¡Pum! 9999. A tomar por culo, a acostar a tu puta casa. Ya ve, no le das ni tiempo a decir hola. Pero es lo que digo, yo creo pues son enemigos por debajo de mi nivel. ¡Anta! Ya le tengo que comprar otro filtro a la bombilla. Es que tienes que mantener tus matecitos a punto, tío. Vamos allá. ¡Angiru! モンスターになってしまった。モンスターの目的など復讐か世界征服くらいしか思いつかん。違う。翼はモンスターの証じゃない。ではこれは何だ？天使の翼。なるほど。ならば天使はどんな目的を持てばいいんだ？ 俺はどんな夢を見ればいいんだ?
Más bien no es un Tenshi, es un Atenshi. Y el golpe chispa este. Este golpe chispa lo usan unos enemigos en la llanura de los chocobos, en la granja chocobo en Final Fantasy VII original. Se llama golpe chispa, de hecho. Ah, no es necesario un filtro. Pero hay que mantener las cositas ahí, bonitas. Nunca me gustó que le pusieran alas a los personajes, personas de Final Fantasy. Yo creo que estos son los únicos que tienen alas. De hecho, luego ya no... Bueno, en la peli de Advent Children, cada Ash también le salen alas, pero porque es un clon de Sephiroth. Y... ¡Mos! ¡Yatta! Se conocieron a Eris y Zack. De la misma manera que se conocieron a Eris y Cloud. ¡Tenshi! ¡Atashi, Eris! ¿144p, tío? ¿Cómo se ve eso? Voy a mirar. ¿Cómo se ve a 144p, tío? ¡Ay, la puta madre! ¡Hostia, qué horrible, chaval! ¡No se ve nada! Ah, me estoy quedando ciego. Espérate, espérate. O sea, no se ve nada, literal. Te entiendo, Víctor, que te vayas. Y en 240... Bueno, en 240 ya tengo cara. En 240 ya tengo cara. En 360 ya tengo cara y el juego se ve como... Meh. Ya 480 creo que sería lo óptimo. O sea... Lo mínimo entiendo que será 480. Ya sería lo mínimo para ver lo óptimo.
Hostia puta, ¿eh? Hostia, lo he puesto... ¡Ah! ¡Ah! Me duele hasta la vista, tío, de los 140 normal. ¡Oh, qué asco, tío! Me lloran hasta los putos, ¿no? Hola, sanadora. Hola a ti también, Aeris. Bueno, sabéis lo que toca, ¿no? Momento secundaria vamos a probar, ¿no? 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 Vaya. Se habrán desbloqueado un montón de secundarias. La puta madre. El ejército de Génesis. Parte 3. El laboratorio de ojo. Del culo. La parte 3. Anillo de rayo. ¿Quieres que te ponga ahí una fotino de Sephiroth? Yo te la pongo, tía. Yo te pongo una fotino de Sephiroth. Vamos a ver el espécimen de ojo del culo. ¿Dónde está? ¡A la madre que lo parió! No puede ser más grande, ¿eh? Quitaos del medio, hombre. Fuera de en medio, hombre. ¿De verdad os pensáis que tenéis derecho a posaros siquiera delante mía? ¿En serio? No sois dignos de presentaros ante mí. En serio, esto me parece un insulto. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Vamos a ir a una misión difícil. De 5 estrellas mínimo. Para probar, porque si no, esto es que está... O sea, si esto se da en misiones... Ah, vale. Mira, me dan negro hielo si llego al 20%. Vamos a ir a una misión de 5 estrellas, porque es que si no, tío, esto es... Tratado sobre síntesis. ¿Cómo? ¿Cómo? A la de 7 estrellas no. Ah, no, correo sospechoso. No, este no es. A la de 7 estrellas no vamos a ir, porque eso ya es como que abusar de más. Pero tenemos aquí una de 5 estrellas. Que el boss es el porculero ese del... El porculero del mazo, creo que era. De la maza. Vamos a probar a echar un combatillo. En vez de saltarnos... El combate. Vamos a intentar echar en combate. Y a ver si aquí funciona la muerte igual de bien que en los otros. A ver. Bueno. 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 Vamos allá. A ver con estos. Claro, funcionará muerte. Hostia, que me he venido arriba, ¿sabes? Funcionará muerte siempre y cuando. Claro, siempre y cuando el enemigo sea vulnerable a muerte. Porque si no es vulnerable al estado muerte, pues no. No hay nada que hacer. ¿Y si te muteo, qué pasa? Y ahora... Hostia, no le he muteado. ¡Hostia! Espérate, que nos hemos venido muy arriba. Espérate que nos hemos venido muy arriba. Venga, va. Que tampoco estamos tan mamadísimos. ¡Hala, que tú, que lo oscuro! Inmunidad física. No podéis usar magia, ni polla. No,
Filo explosivo a nivel máximo. Vamos allá. Filito explosive to the nivel maximum. Vale, ahí hay dos cofres. Y son los dos que me faltan. Que son ultra poción y basura infame, ¿no? Ah, no, espíritu. Y ultra poción. Pues sí, ultra poción y espíritu. Y basura infame. Y ahora vamos a... Vamos al boss. Que literalmente estoy yendo para atrás. Y vamos a ver si ahora lo podemos hacer. Porque con el golpe explosivo creo que puedo bajarle la barra bien. Porque dudo mucho que a este le afecte la muerte. A la verga. Cinco mil, chaval. Vale, vamos a intentar usar... ¡A la madre! Le he quitado 9.999 y no le he hecho nada. Y no le he vaciado, tío. Me funcionó enseguida, solo con el primero. 9.999 y no le he bajado la barra, tío. Necesito más vida. O sea, ahora lo que me falta... Ya el daño lo tengo. Ahora me falta mejorar la vida. Vamos a hacer las cosillas. Tratado de síntesis. A ver para qué nos sirve esto. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Sí, vamos mamadísimos, pero... Escucha, a medias, ¿eh? ¡Adiós! Oh, esto es enorme, tú. Eso dijo ella, ¿no? Pero... ¡Au! 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 Hostia, me muero. A ver, hay que subir materias, con lo cual hay que hacer combates. Vale, aquí hay un cofre. Hielo, en serio, hielo. Hijo de puta. Inmunidad física, ven aquí. Muñequera de poder. Pues mira, me la puedo meter por el culo. Junto con los demás accesorios que tengo. Oye, que no suban las materias de vitalidad y demás. Me está preocupando ya. Ultra poción. Manda cojones. Lo que sí voy a tener que buscar un parche para ver si tiene ultra wide. Pues eso es lo que no sé si tiene. Es que no sé si tiene soporte para ultra wide. Pero debería tener, siendo nuevo. Debería tenerlo ya. Oje, mierda, ¿no?
Activating combat mode. 邪魔すな! Es lo malo de este ataque, que te lo pueden cortar. Para saber si lo tienes, tenés que poner la resolución correspondiente y esperar a que vea la pantalla completa. Normalmente te lo reconoce automáticamente. O sea, si no te lo ha puesto automáticamente es porque no tiene soporte. Pero seguramente habrá algún fix por algún lado para... para pantallas panorámicas. Seguramente. Sí, Final Fantasy VII Remake sí lo tiene. Y una panacea. Activating combat mode. Mira cómo vais a morir. Uf, la mierda. Conflict resolved. Claro, ya sabes. Si las misiones secundarias es lo mejor. Muy buena, fan. ¿Qué tal? Lo voy a probar con las voces en inglés. ¿No te gustan en japonés? Ya puedes usar objetos en la síntesis de materia. Vamos a ver. Y en Switch se ve más o menos. Porque en PC se ve que... se ve flipante, se ve estupendamente. Es decir... podremos subirle un poquito más. Mira, esta podemos subirla al 60%. 60. Mira, con un pirito la podemos subir al 60. ¿Y de qué me sirve? Yo ahí por jugarlo, pero me hace falta una cosita. Es que no sé si la va a ver, ¿eh? Ya te lo voy diciendo, ¿eh? Es que no lo tengo claro que vaya a haber un parche para el Ultra Wild. Sí, dale. Materia de 110% de vitalidad. Ya tenemos 3.400. Yo casi me termino el de PSP, solo que estoy buscando unas llaves que piden para abrir compuertas en Colmillo Aullador. Uf, tío, es que hace tantos años que lo jugué. Me gustaría decirte, pues sí, mira, es aquí, pero... y ya... ni me acuerdo. Literalmente ni me acuerdo. Si cojo filo hielo y cojo filo electro, conseguimos filo piro plus. PM más 60%. Madre, qué locura. A ver, ¿qué tenemos? En busca de tesoros invaluables. 2. Venga, un llavero. ¡Oh, sí! Otro accesorio. ¡Qué rico! Lichi,
Hay que tener fe. Nunca has de perder la fe. O algo así era. Activating combat mode. Como odio las máquinas y los robotillos. Conflict resolved. A ver, vale, pues entonces para acá. 6 cofres tenemos. Vamos por el bordecito que no me apetece luchar. No me apetece luchar. Aquí tenemos uno. Magia. Wow. O sea, wow. Bordecito. No le apetece, quieres modo pacifista. Sí, hoy no quiero matar mucho. Mira, vamos por el bordecito. Pum pum. Tuki. Y no hay que luchar. Un elixir. Te niega a seguir matando pobres mobs. También tienen sentimientos, ¿eh? Lloran, sufren, mueren. Tienen familias llorando en su casa porque yo los he masacrado, destrozado, destruido, desmembrado, explotado. Estampa bendita, en la que me cago yo. Bordecito. Y pa'lante. Bordecito. Y pa'lante. Bordecito. Mierda, no. Bordecito. Y pa'lante. Ahí estamos. Mira cómo me han puesto un cofre en mitad de la puñetera sala. Qué hijos de puta. Quieren que mate cosas. Yo intento ser buena gente. Guante de mitrilo. Ya, pero... Uy, este creo que da menos ataque. El de cristal. O que el de diamante. Este da menos. Menos aún. Los buenos son de cristal. Una ultra poción. ¡Wow! ¡Wow! Maravilla. ¡Uf! ¡Premiazo! La ultra poción. ¡Ah! Y ahora para allá. Cofre. ¿No? ¿No? Oye, me falta un cofre, ¿eh? Mi cofre. ¿Nos hemos pasado un puto cofre? ¿Nos hemos pasado un puto cofre? ¿Tengo que volver para atrás? No me jodas, tío. ¡Oh! ¡Oh, qué pereza! ¿Dónde estás, cofre? ¡Cofre! ¿Dónde estás, cofre? Ay, la madre que lo parió. Cofre, ¿cómo eres tan cofre de no aparecer, cofre? ¿Dónde está el cofre? Oye, ¿ya en serio me estás vacilando o qué?
está ahí. Me cago en la madre que lo parió. Que no lo hemos visto antes. Qué mal, tío. Volver otra vez para atrás para una mierda de poción X. Mierda. Vale. Yo lo he intentado, ¿eh? Yo he intentado ser una persona pacifista, cero conflictos, pero es que no me dejan. No me dejan. Yo lo intento. Si yo quiero ser buena gente, prometo que soy buena gente. O eso dice la gente. La gente dice que soy buena gente. Pero es que no me dejáis ser buena gente. ¿En serio estáis echando barreras? ¿En serio? Pues nada, venga, hasta luego. Bueno, esto sabemos lo que va a durar. ¡Qué cabrón! No saltes, puto. ¡Ay, qué cabrón! ¡Que no saltes, copón! Un llavero. Ya tenemos tres accesorios. ¡Vamos ya! Necesito magia. A ver. Puedo llevar un sin rabeta que me da mucha entereza. O una himnocorona. O un amuleto. Para tener más resistencia a la magia. O meter otro guante de diamante y anchas castillas y aquí haciendo daño a diestro y siniestro. Pero de nada nos sirve tener un montón de daño sino si somos hojas de papel. Mira, un brazalito de oro. Venga, para meterle ahí un PM, Tuki. Aunque creo que me voy a quitar esto de fuerza, porque me la puto pela. Y me voy a poner este de magia. Para aumentar la magia a tope. Y ahora... Ah, no, magia no. PM, tío. Quiero PM. Tengo PM. Ah, solo tengo PM normal. Vale, vamos a mejorar la de PM. Para tener full PM. El PH medio lo llevo bien. Pero el PM lo llevamos como el culo. Así que vamos a hacer... una que sea PM plus mínimo. A ver si podemos conseguir un PM plus. Un PM plus. Un pene plus, por favor. Quiero un pene plus. Un pene potente, por favor. Quiero un pene plus. No me dais un pene plus. No me dan un pene plus. Bueno, pues de momento vamos así. De momento solo con el pene. Con el pene normal. Y con el brazal de oro. Para poder echar magias a tope. Y ya está. ¿Qué tenemos? Reclutamiento. Princesa de los tesoros. Cómeme los huevos, Yuffie. Porque sé que es Yuffie. Sé que es Yuffie. A ver.
Vamos allá. A ver. Tenemos el ejército de Genesis. No, ¿cuál estábamos haciendo? Estábamos haciendo en busca de objetos invaluables. Brazal de trueno. ¿A qué coño quiero yo el brazal de trueno? Para metérmelo por el culo. ¡Pero esta ya es de 4 estrellitas! Pero seguimos igual, porque esto... Lo único que ahora ya los mapas están siendo como más grandes. Te hacen dar más vueltas. Pero lo mismo, como siempre digo, si vais al bordecito, excepto en las... excepto aquí en las minas, que los puentes, por mucho que vayas por el borde, te vas a comer el combate. Pero... en los demás mapas, si vais por los bordecitos, os ahorráis los combates. Si vais a misiones secundarias difíciles, como ya habéis visto ayer, te pueden solventar perfectamente, sin ningún problema, si te saltas los combates estos. Por ejemplo, este, vamos por el bordecico. Vamos por el borejico. Y si vamos por el borejico, pues no nos salta el combatico. Pues ahí está. Cuatro ranuras. Pues muy bien. Y aquí igual, el puente está ahí. Pues vamos por el bordecito. Cruzamos el puente. Y por el borde. Y cero combates. Modo pacifista. Electro Plus. En realidad no es modo pacifista, es modo sobrevivir. Modo supervivencia. A ver, os podéis ir por mitad de la sala y echaros todos los combates que queráis, que yo lo digo a modo de tanto. Luego cada uno como... que lo haga como buenamente se sienta. Si se siente ultra mega poderoso, pues... pues dale. ¡Oh, mira! El boss este... de puta madre. Es una mierda. Esta misión prácticamente que nos la han regalado. Esta misión nos la han regalado literal, ¿eh? Literal ha sido un regalito. O vamos a hacer unas cuantas misiones secundarias más y me voy al coñazo. Me voy a tomar por culazo. Como a mí me gusta. A las 6:30 tengo que estar ya desfilando. Brazal de dragón, ¿eh? De dragón, ¿eh? Tenemos 25 minutos. Para hacer más misiones. Hostia, que nos dejamos un cofre ahí. Piedra mental por 8. Wow. Mira, otro cofrecillo. Piedra mágica por 8. Bien. Piedra PH por 8. Muy bien. O sea, wow. Esas luego las podemos usar en las... en la síntesis de materia con las... con las materias. Creo que el máximo que puedes llevar de materia creo que es 500. O sea... creo que las materias de vitalidad, PM, PH, pueden llegar a crecer hasta un 500%. Más de eso, yo creo que no, que creo que no era más. Porque recordemos que hay misiones difíciles, difíciles, que nos dan objetos de expansión de vitalidad y expansión de daño. Y no recuerdo mal.
gárgolas. ¡Ah, qué puta mierda las gárgolas, tío! Estas sí hacen pupis, ¿eh? Estas sí hacen pupis. Pupis, pupis, estas sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí estamos. ¡Se la comiste! Brazal de mamón. El brazal de dragón que te daba resistencia a fuego hielo. O a fuego rayo. No me acuerdo. Brazal trueno. Aparte de darte PM más 20%. Vamos allá. Reduce la mitad, reduce a la mitad el daño recibido por ataques de fuego, frío y rayo y aumenta el PM, la entereza y el espíritu en 15 o por ahí. No, me voy a quitar, me voy a poner el guante de cristal, obviamente, porque si no pierdo mucho daño. Pero me voy a poner esto. Me voy a poner el brazal. Pues me da entereza, me da espíritu, que es defensa física y mágica. Y me da un poco de PM. No tantos como el brazal de oro, pero escúchame, hermano. Es que hay que defenderse. De atacar solo no se vive, ¿sabes? De nada nos sirve hacer un daño ultra mega macro masivo. Ya puedes equiparte con hasta 4 accesorios. Vamos allá. Vamos allá. Una misión de 5 estrellitas. Toma mamadísimo, sí, sí. Toma mamado ahora. Ya por lo menos podemos tirar 4 veces Electro Infernal. Que nos consume 52 de PM. Ya por lo menos lo podemos tirar 4 veces. El Final Fantasy XII, ni parte ni nada. Me anduvo en Ultra Wild enseguida. Sí, sí, yo. Es que es lo que te digo. El 90% ya de lo. Iba a decir. Iba a decir el 90% de los guantes, ¿eh? El 90% de los juegos que están saliendo ya tienen. Tienen soporte para pantallas Ultra Wild. Lo raro es que salga un juego que no lo tenga, así es que. Antes sí que era más raro tener una pantalla panorámica, pero a día de hoy es que no es raro. A día de hoy es muy normal que alguien tenga una pantalla panorámica. O incluso pantallas absurdamente grandes. Pues muy bien, Crisis Core. Lo ha hecho muy bien. Piedras de protección. Y ya tenemos todos los cofres. ¡Oh, qué locura! Pues nada. Regalarme el cuarto accesorio, por favor. ¡Buah, chaval! ¡Buah! ¡Nah, nah! ¡Chupado, tío! ¡Ah! ¡Buah, chaval! Ya podemos llevar 4 accesorios. O sea, ya estamos full mamados. Full mamada. Yo es que prefiero, más que una pantalla ultra wild, yo prefiero varias pantallas. Porque así me voy ubicando. Me voy ubicando yo. A ver, ¿qué metemos aquí? Ya hemos metido el brazal. De mamón. ¿Qué metemos ahora? Chocobo de río, ¿eh? Vamos allá. Ah, es que esto nos da un 60% de PH. A la verga.
Es que el brazal de fuego reduce a la mitad también el daño recibido por fuego y también aumenta la entereza del espíritu y los PM. Wow. ¡Anillo de rayo! ¿Cómo? ¿Por qué no? Ah, porque esto ataca con rayo. Añade el elemento rayo a la orden de atacar y a ciertas habilidades y aumenta la magia, la fuerza y el PM. Bastante worth it. Me voy a poner el anillo de rayo mientras tanto. Lo malo es que pillemos a un bicho que absorba rayo. Yo prefiero una común de 1080 y 144. Claro, 4K 144. Hostia, lo de 4K 144, uff, eso estamos hablando de pasta. De mucha pasta, ¿eh? 4K 144. No estamos hablando de una pantalla de 200 ni 300 euros, ¿eh? Ya estamos hablando de pantallas de. De un gasto considerable. Vamos a ver, objetos invaluables. Y el último es. Choque aturditore. Aturditore. Cerca de los 1000. Y dependiendo a qué marcas te vayas, ¿eh? A lo mejor sobrepasa los 1000. Una 4K 144 Hz, yo creo que supera los 1000, ¿eh? No sé. No lo tengo muy claro. No lo sé. No lo sé. Lo voy a mirar ya solo por puta curiosidad, hombre. Ah, no, pues, escucha, tampoco los hay. Tampoco son tan caros, sí, no son tan caros, ¿eh? Hay un Acer Predator de 27 pulgadas, 4K, 275 Hz por 750 euros. 275 Hz, ¿eh? Ojo. Y luego tenemos por 600 euros un MSI Optics de 27,9 pulgadas, o sea, de 28 pulgadas, panel IPS Ultra HD de 4K y 144 Hz por 600 euros. Nah, mañana me compro 4. Me sobra. Con lo que tengo aquí en el bolsillo, la calderilla. Con la calderilla que se me cae aquí entre los sillón. Entre el sillón y los cojines y demás. Mañana me compro 4. Mañana os los enseño. A ver si los pido esta tarde y mañana me llegan 4. ¿Queréis alguno? Si queréis, oye, mira, pedid. Claro, ahí. Si por pedir. 600 euros por un... 600 euros por un monitor. La puta madre. A ver, si yo... Si yo jugara de manera competitiva... Ok. Me lo gasto. Porque juego de manera competitiva. Me lo gasto porque lo voy a... Porque lo voy a usar. O sea, porque lo voy a usar. Porque juego de manera competitiva. Porque...
Le voy a sacar un rendimiento. ¿Pero yo? ¿Yo? ¿Para qué? Anillo de hielo. Hostia. Tenemos anillo de rayo. Ah, es lo mismo, pero de hielo. ¿Qué nos gusta, el rayo o el hielo? Yo soy frío como el hielo. Yo bien con que funcione a 60 me... Vale, si yo no juego shooters, no juego juegos competitivos ni nada. O sea, entonces a mí me es un poco indiferente. A mí con que sea 144 me sobra. Que vale 1080. Activating combat mode. Hostia, el grifo, ¿no? ¿Cómo aguanta el cabrón? Conflict resolved. Conflict resolved. Que sea IPS al menos. Joder, ¿qué pides mucho? Ya estás pidiendo mucho. Que sea IPS, que sea 144, que sea... Que si va a ser 1080, que sea IPS. Ya es que pides mucho. Pides mucho. No te ponga... Si te vas a poner a pedir así, mira, te voy a mandar lo que me dé la gana. Te mando un 4K 275 Hz de 70 pulgadas y ya está, tío. Y te conformas con eso. Calderilla, mierdecita. O sea, te conformas con esa mierda y ya está. ¿Eh? Si hay que conformar. Hay que conformarse con lo que a uno le dan. Ah. Podemos aturdir a los enemigos. Venga, vamos a intentarlo. Espera, es tú, que me estoy viniendo por arriba. Ah, todavía son ideas, nada tiempo. Más objetos invaluables. Capucha negra. Esto es una materia. ¿O qué coño es eso? Precognición. De 5 estrellas todavía. Podemos, joder. Podemos. Y nos sobra poder. Ah, esta es pequeñita. Dos cofres nada más. Bueno. ¿Dos cofres que dónde están? Vale, creo que he visto uno. Pulsera de poder, una basura infame. Y ahí está el otro cofre. Vamos allá. ¡Ah! ¡Qué asco me dan las gárgolas, tío! Una poción X. Joder, qué agarrado. Dos gárgolas, tres gárgolas. Venga, tomamos. Le he causado muerte, en serio. ¿Ahora qué? Ahora ya no me quitáis tanto con piro, ¿eh? Come mierdas. Ahora ya que me paso vuestros piros por el forro los huevos. Yo cuando me compré este, en realidad quería uno como el que te decía, pero me faltaban 20k. ¿Cuántos son 20k? ¿Cuántos son 20k en euros? Es que 20k suena a que te faltaba pasta. O sea, no suena a que te faltaran 2 euros, ¿sabes? Ya. Suena a me faltaba bastante pasta. Capucha negra, ¿qué es esto? Ya empezamos con los accesorios de rotura de límites.
Con la capucha negra rompemos el límite de pH de 999 a 9999. Rotura de ligamento. A ver, no nos va a dar para conseguir el de expansión de daño, pero 20k serán 150... Hostia, pues 150 euros son 150 euros, ¿eh? O sea, no es... No es una gilipollez. Son dineros, ¿eh? A ver, son dineros para gente normal. Para mí, que soy rico y que me sobra el dinero, pues es mucho dinero. No te jodes. Ojalá me sobrara a mí el dinero, tío. ¿Te imaginas? Cuando sea rico os lo diré. Hasta entonces sigo siendo pobre. Saltado este combate, no lo sé. ¡Muerte no! ¡Hijo de tu puta madre! Activating combat mode. No os echéis muro, hijos de puta. Golpe drenaje. Me vas a drenar los huevos. Venga, hemos subido a nivel 22. Vamos allá. Cabrón, ¿cómo me ha saltado el puto combate sin querer? Tinto de campeón. Os lo podéis meter por el culo. El tinto de campeón. Venga, más gargoyles. ¡Ah, perro! Putos demonios, tío. ¡No! ¡Muerte no, cabrón! ¡Muerte no, puto! ¡Pure madre! A la mierda, ya, tío. Que no me echéis muerte, cabrones. Braza al gélido, venga, va. ¿No da tiempo a otra? No da tiempo a otra. Vamos ya. No se diga. Vamos. Bam. Mientras no sea de 7 estrellas, todavía no da. Brazal de chocobo marino. Oh, 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 un chocobo marino soy. Yo, ho, yo, ho, chocobo marino soy. Ah, pero ¿por qué, tío? Ya no me quitáis tanta vida. Ah, pero me aturdís, perro. Coste de PM y PH 0. Pues toma, toma y toma. Y me la comisteis con las dos más. Conflict resolved. Aro de hierro. Aro de hierro. En una misión de 6 estrellas. Aro de hierro. Qué asco, tío. Sí, pero lo peor es que me la han comido con las dos manos y no me ha gustado. Porque mando un aro de hierro. Ah, puta madre. Las putas. Ah, la más demonios.
¡Que no os echéis muro! No, muerte no. Me he hecho muerte. ¡No! No, me la he hecho. Hijo de puta. Aro de hierro. Eso te lo tienen que dar. Ni bien empieza. Sí, si es que es eso. A ver, el primer aro que te dan, aro de bronce. Después, aro de hierro. Y así. O sea, ¿cómo me dan un aro de hierro ahora? ¡Ahora! Sí, sí. ¡A la mierda, hombre! ¡No te jodas! Flipolleces a mí. Vamos allá. Vamos allá. Brazal de chocobo marino. Venga, va. Siguen siendo de 6 estrellas. Siguen siendo... Horquilla de oro. De oro. De oro. Esto me imagino que será lo que te dé expansión de PM. Porque las últimas que te dan son la expansión de vitalidad y de daño. O sea, es que si me dieran ahora el de expansión de daño... agárrame el cubata, colega. Te rompo el juego en 2 segundos. Me dan el accesorio de rotura de daño y te roto el juego en 2 segundos. Porque cojo, me pongo todos los accesorios que me den fuerza, me pongo materias que me den fuerza y te hago golpes de 20k a nivel 20. Y me quedo tan a gusto. Joder con el cinto de campeón, que es una mierda, que no me lo sigáis dando. Que te lo dan como si fuera... La madre que lo parió. Por estar a mí. Bueno, por lo menos esto me los cargo. Mira un Saiyajin mutado. Un muta Saiyajin. Vamos a ver. Qué guapo, tío. El diseño está guapísimo. Devastador se llama. ¡Hijo de tu puta madre! ¡A la verga! Que me ha quitado todos los PMs y encima me ha dado una hostia de 3K. Sí, sí, no, me has devastado. Hostia, no. Uf. Guadaña letal, no me toques. No me toques, aléjate de mí. Aléjate de mí, no me toques. Qué guadaña letal ni hostias. Y ahora me va a quitar los PM otra vez en cuanto le eche más, claro. Hala, quítame los 6 PM que me quitan, que me quedan. Venga, disfrútalo. Cegadora. No, déjame en paz. Está ultra mega mamadísimo este señor, Está un poco mamadete. Lo bueno es que es lento. Señor, puede ser el próximo Zephyros si lo haces enojar. Pero, escucha, lo bueno es que es lento, Si este señor no fuera lento, habríamos muerto hace eones. ¡No! ¿Qué haces, tarado? No, ese es el ataque. This is not the way. ¡No me aspires! ¡Hala, venga! Estupendo. ¡Drenaje no! ¡Drenaje no! Hostia, yo creo que me hace drenaje y me mata.
Y me ha dado una muñequera de titán. De chilazo, chaval. De chilazo. Todavía me da tiempo a otra. Vamos a ver qué expansión nos da esto. Yo digo que... yo creo que va a ser eso. La expansión de... expansión de PM. Porque claro, si no... vamos. Colgante estelar, no. Horquilla de oro. Expansión de PM. Estaba obvio. Y brazal de chocobo marino. PH por 80 por... más 80%. Locurón. Y... muñequera de titán. Fuerza más 20. Y ahora nos falta la última, que nos dará pues cualquier accesorio. Esto ya no lo podemos hacer. Esta nos dará un brazal y esta seguramente nos dé otra expansión de algo. Pero esto ya sí que no lo vamos a poder hacer ni de puto flying. Vamos a entrar por verlo. Por probar. O probar. Hay tres cofres. Vale. Vamos para allá. Sí, vamos para allá. ¿Vamos a probar? O probar. A lo mejor el boss es un... es un enemigo de estos de mierda. Y nos regalan la misión. Una himno corona. Bueno, ni tan mal. Daba buenos stats, pero no de lo que yo busco. Hijo de puta. Hijo de puta. El cofre en mitad de la puta sala. Hay que ir con cuidadete, ¿eh? Un sin rabeta. ¿En serio, tío? ¿En serio un sin rabeta? ¿Ahora? ¿Qué es? ¿Como la como el aro de hierro del anterior, tío? ¿En una misión de nivel de rango 7 un sin rabeta? Madre mía. Voy con miedo, ¿eh? Nos falta un cofre, ¿eh? ¿Dónde estás, cofre? ¿Cofre, eh? Ah, vale, que nos queda una sala todavía. Pues tiene que estar aquí. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cofre? ¡A la mierda! Na, 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 na. Un clon de Génesis con un metralletón enorme. Con lo cual, nos va a atacar a distancia. Pero nos queda un cofre, tío. No hemos dejado un cofre por ahí. Otra vez a dar putas vueltas. Qué asco me da eso. Hijo de puta, mira dónde está. Ahí escondido. Carta del tarot. Eso creo que me aumenta bastante la magia. La carta del tarot. 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 Pulsera de poderes. Sin rabeta, de mierda. Magia más 20. Cinto de campeón y espíritu. Ah, no, me aumenta el espíritu. El espíritu. Me aumenta el espíritu. Por 60. Bueno, vamos a por la copia de Génesis. Bueno, perdón. Vamos a por... no. Vamos a que la copia de Génesis nos folle el ojete y nos vamos. Porque básicamente venimos a que nos haga pum pum.
un pum por detrás. Y que no nos va a gustar. Que lo peor. Ah, que encima te echas muro. ¿Cómo que combo? ¿Cómo que combo? ¿Qué combo? Me queda... Oh, madre, 1300 de una hostia, tío. ¡Déjame! ¡Que no me pegue! ¡Que no me pegue! ¡A la mierda! ¡Que no me pegue! ¡Que no me eches combos ni mierda, hostia! ¡No me pegue! ¡A la puta madre! Y no, no me he traído éteres. ¡No me he traído éteres, tío! ¡No mames! Con éteres me lo como. Con éteres yo creo que me los follo. Hijo de puta. ¡Que no te cures! No, no. Y te da una poción. Y te da una poción. Y te da una puta poción. Uy, su puta madre. Una puta poción de mierda. ¿Qué hago? Me la meto por el culo, la poción. Vamos a ver cuál es la última. Brazalete de adamantino. Este es el que aumenta el límite de vitalidad. El brazalete de adamantino. ¿Qué hacemos? ¿Lo intentamos antes de irme? ¿Lo intentamos antes de irme? Vamos a intentarlo antes de irme. Y ya lo siguiente, el siguiente que nos tocaría conseguir sería el de la expansión de daño, ¿eh? Ah. A ver, un segundito. Te voy a decir que me esperen un segundo. Oh, vaya. Vamos a intentarlo. Expansión de vitalidad. Si lo sacamos, es expansión de vitalidad. Y lo siguiente ya es... expansión de daño. Conseguir expansión de daño, hemos roto el juego, ¿eh? Como consigamos expansión de daño, hemos roto el puto juego. Hostia, qué asco me dan estas fases, tío. Porque es muy difícil. Es muy difícil esquivar los combates y coger los putos cofres. Verás, estoy yendo por aquí y los cofres van a estar en el otro lado. Por allí se va a la misión principal. ¿No hay cofres? ¿O qué? ¿Estoy vacilando o qué? Hostia, qué cabrón, ahí hay un cofre. Venga, va. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Tinto de campeón, comerme los huevos, hombre. Hay otro igual.
Oye, aquí nos falta un cofre, ¿eh? A mí no me jodáis. Otro igual. Pues a lo mejor podemos, ¿eh? A lo mejor sí, sí se puede, de verdad. Pero a mí no me jodáis, ¿eh? Y mi puto cofre. Darme mi cofre. Me pongo muy hostil cuando me quitan cosas. ¿Pero dónde está el fucking cofre? ¿Dónde está el puto cofre? No, ya, en serio, ¿dónde está el cofre? Si estamos en el principio ya. Oye, mis cosas, Lichi. Madre mía, madre mía. Que me voy a Argentina y me hace un asado, ¿eh? Tenía la materia más tocha. La tochomateria tenía, la tochomateria. Hostia, me he acordado de las tochomoscas, tío. Qué guapo. Oye, no, ya, en serio. ¿Y el cofre? ¿Me están vacilando o cómo? Tenía caballeros de la mesa redonda. Creo que esa invocación no está aquí. Ah, mira, sí, está aquí el cofre. Gravedad plus plus. Toma, castaña. ¡Vamos! No la voy a usar, pero, ¿eh? Creo que los caballeros de la mesa redonda... Bueno, no, creo no. Los caballeros de la mesa redonda, de hecho, creo que es exclusivo de... del Final Fantasy VII. Esa invocación, si no recuerdo mal, no sale en ninguna otra... en ningún otro juego. Es que hay invocaciones que sí que se... traspasan a otro Final Fantasy, pero hay otras que no. Por ejemplo, en el 8 tienes Heltrain, Castillo, que no salen en ninguna otra. Diablo, por ejemplo, creo que no sale en ningún otro. Pues nada, los perritos tienen toque de muerte. Tienen colmillo de muerte. Esto de lidiar con... Ahora sí. Que es que ¿por qué me metéis...? ¿Por qué me metéis minions, cabrones? Seguramente tengan la vida del puto Averno. Ah, no tienen mucha vida. Toma, colmillo muerte para tu puta madre. ¿Ahora qué, gilipollas? ¿Ahora? ¡A la mierda! ¿Ahora tú y yo o qué? ¿Ahora tú y yo o qué? ¿Ahora tú y yo o qué? Mira, te presento a mi primo. Se llama Ifrit. Vamos a ver la animación porque es guapísima. Es guapísima, tío. Es lo que es. ¿9999? Obviamente porque no tenemos la expansión de daño. ¿Otra vez esta señora? Maravilloso. Ah, pues no me quitas mucho con el combo. Bueno. Acometida. ¡No! Una polla te voy a dejar que te cures, cabrón. Una polla te voy a dejar que te cures, cabrón. ¡Lo ha reventado! Y me da otra puta poción de mierda. ¡Lo ha reventado! ¡Lo ha reventado! ¡Lo ha reventado! ¡Madre mía! ¡Brazalete de adamantino!
¡Ay! Son las mismas animaciones que el Crisis original o que las del remake del 7. Son las del remake, o sea, son las de el original, pero retocadísimas. Ahí bien tocaditas. Y esto nos da expansión de Vitality. Podemos tener un límite de vitalidad de 99.999 de vida. Wow. O sea, wow. ¿Qué nos queda? Contacto de P. Contacto de P. O sea, hemos vuelto como para atrás. Aquí estamos ultra mega pepinazo y hemos vuelto para atrás. Bueno, un pañuelo y de aquí pues irá aumentando. De aquí irá aumentando otra vez. Pues nada, mañana es viernes, mañana curro fuertemente, pero estaremos por aquí por la tarde, porque salgo prontito, así que estaremos por aquí. Mañana vamos a seguir esta línea de misiones, a ver hasta dónde conseguimos llegar y a ver si conseguimos sacar la puñetera expansión de daño y hacemos así con el juego. Y lo rompemos. Y lo rompemos. Como a mí me gusta. Así que nada, me voy corriendo, que me reclaman. Joder, que ya voy, puñeta, que ya voy. Pues eso. Muchas gracias a todos los que hayáis estado, muchas gracias a todos los que hayáis quedado hasta el final. Que se haga leve el trabajito hoy. Ahí estamos. Cuidaros todas esas cosillas. Mañana nos vemos, más o menos como a la misma hora. Seguiremos misión secundaria, misión principal, a darle caña a este remaster remake. Y o sea, es que cada vez que dices Mari, cada vez que dices Mari, tío, me recuerdas a mi otra amiga Mari. Y claro, estoy acostumbrado a María, a llamarla María, no Mari, es que me suena súper raro. Pero bueno, nos vemos, cuidaros y esas cositas, hasta mañana. Disfrutad de lo que queda de tarde, noche, día o lo que sea que haga en vuestra zona horaria, y mañana nos vemos. Chao, cuidaros y esas cosillas. ¡Hasta mañana! Es que verdad, es súper raro. Lo de Mari se me hace súper raro. Ya se me hace raro llamarla María en vez de murciana loca.